¡Quieto, Rubio, quieto! ¡Mal rayo, padre! ¡Fallaste, Rubio! Tenías que haberle dado entre los ojos. ¡Ya llegaré, ya llegaré! Lástima, habrán ido al tiro. Seguro. Los apostólicos no andan lejos. El estudiante nos avisará. Y tú llevas armas. Mejor, monta. Y ve delante de mí. Mucho cuidado, ya que tengas pacto con él. ¿Los descolgamos? No me atrevo. No es prudente ahora. Bajamos luego, a la noche. Esos no tardarán en echársenos encima. ¡Los apostólicos! ¡Vela y ve, no estudiantes! ¡Apostólicos! ¡Deprisa, vamos! Y tú, ándate con nosotros. Los 100.000 hijos de San Luis y todos los traidores vendidos a la Santa Alianza ahorcan españoles. ¡Nosotros no! Luchamos por una patria donde uno pueda sentirse libre. ¿Habéis oído todos? ¡Eh! ¿Habéis oído? Quizá el caballero no sea enemigo nuestro, de los negros. Quizá tenga algo que decir. ¿Le habéis interrogado ya, teniente Andrade? Capitán Casares, hemos sorprendido a este caballero robando las botas de nuestro Eusenio Neira, ahorcado por los mercenarios del duque de Angulema, o del general Burke, o por los apostólicos, ¡no sé! Usío está ahí, colgado por el cuello. El caballero robaba a nuestro Eusenio Neira. El caballero demuestra no tener sentimientos ni ser cristiano. ¡Por eso le ahorcaba! ¡Y ahora que hable el caballero! Soy Javier de Bradomín y Agar. Marqués de Bradomín. Feo, católico y sentimental. Tengo el señorío de Viana del Prior y de allí vengo. Cierto que pensaba apropiarme las botas del difunto, puesto que a él, desgraciadamente, ya no le sirven. Y a mí sí. Pero también es cierto que pensaba pagar 100 misas en Compostela por el eterno descanso de su alma y de sus pies. Y ahora sería mucho pedir que me desatasen. Tenga bien el señor Marqués aceptar mi hospitalidad. Ya conozco la condición del viajero. Me falta por saber con qué intención se halla por estas tierras. Y tenga presente el señor Marqués de Bradomín que mi cortesía no le va a librar de ser ahorcado. A no ser que mis preguntas sean contestadas a mi completa satisfacción. Ha sido un interrogatorio en regla. Les felicito. Ya lo saben todo. Ya saben casi más que yo. Y ahora puedo conocer cuál será mi suerte. Bradomín, está en juego su cabeza. Y las nuestras. Queremos ayudarle. Y queremos a cambio que usted nos ayude. ¿A cambio de qué? De su vida. Usted, señor Marqués, y perdóneme, es un hidalgo solo rico en orgullo y en títulos. Ese, su saco de viaje, está lleno de legajos que no se traducen en nada, solo honores. Bien, es verdad que también hay una herencia, una hacienda y tierras en los llanos de Tijul, allá en México. Ya es algo. Ah, y aún hay más. Unas cartas de amor. Capitán Casares. Mi amor adorado, estoy muriéndome y solo deseo verte. Créame, Bradomín. Mi intención no es herirle. Yo solo quiero salvar a mis hombres y salvarme yo mismo. La señora condesa de Brandeso se muere.
Usted irá a verla antes de embarcar para México. Tal vez piense en llevársela. Sí, irá a ver a su amor. Al palacio del conde de Brandeso. Bradomín vio a esos ahorcados, ¿verdad? ¿Se acuerda de lo que tenían escrito? Junta de purificación, ¿no? Pues bien, el conde de Brandeso es el presidente de esa maldita junta. ¿Entiende ahora? Sí. ¿Y ustedes quiénes son? Unos desesperados. Parte de los restos de la guarnición de La Coruña. Soldados del general Quiroga. 4 meses hemos resistido a esos bastardos de la Santa Alianza. Alianza de canallas. Nosotros hemos resistido, nosotros. Soldados y oficiales del ejército del rey. Gentes de la milicia nacional. Campesinos, estudiantes, profesores. ¿Y para qué? No lo sabe. Ellos han matado al mejor guerrillero de la independencia. Los estudiantes de Compostela lucharon con él. Sí. Han ahorcado a Juan Martín el empecinado. Terrible. Pero yo, ¿qué puedo hacer? ¡Salvarnos, recontra! Eso. Hacernos escapar de la muerte. Huir. Abrirnos paso hasta el mar. Hasta América. Hasta México. ¿Y por qué no? Allí siempre vale un hombre que sepa luchar. Escuche, Bradomín. Dentro de 4 días zarpará de Vigo con rumbo a América una fragata inglesa, la Dalila. Alguien puede conseguir que esa fragata desvíe un tanto su ruta y se ponga al pairo frente a una playa cualquiera de esta costa. La playa de la Lanzada, por ejemplo. Y mande un bote a tierra. Nosotros vamos a intentar romper ese cerco que ahora nos tienen hecho los apostólicos. Y alguno llegará a esa playa, a ese barco. Alguno de nosotros podrá aún volver a vivir. Pero solo usted, Bradomín, es el que puede llegar hasta la fragata y arreglar el embarque. Y para eso, únicamente, necesita su libertad. Yo se la doy, a cambio de su palabra de honor. La tiene, aunque no valga demasiado. Y no me agradezcan nada. Acepto solo para demostrarles que mi cabeza puede servir para algo más que para blanco de su mala puntería. Pienso que sería inútil que saliera yo solo de aquí. Tenemos que escapar todos juntos, escondernos separadamente y luego reunirnos y huir. Primero hay que romper el cerco. ¿Basta con atravesarlo? Y creo tener un medio para hacerlo. Solo necesito 2 cosas. Noche y niebla. La noche está llegando y la niebla aún no se ha ido. Bradomín, quisiera... Ya les he dicho que no deben agradecerme nada. No piensen tampoco que esto lo hago porque crea como ustedes en la lucha por la libertad. Quizá todo eso solo sea, amigo Casares, pésima literatura. ¿Entonces por qué? No sé. Tal vez por la pobre Concha. Seguramente por el señor conde de Brandeso. ¿El señor conde de Brandeso? En persona. El conde de Brandeso, presidente de la Junta de Purificación de Galicia. Mi querido coronel, ¿está usted satisfecho del resultado de su misión? No, señor. Claro, claro. Y tiene usted que hacer méritos, coronel. Bastantes méritos. Lo sabe, ¿verdad? Sí, señor. No es suficiente haberse pasado a nosotros durante el sitio de La Coruña. Fue útil, debo reconocerlo. Pero no basta. No, señor. El general Ballesteros ha sido fusilado. Triste, ¿eh? Sí, señor. ¿Comprende, coronel? También él hizo cosas buenas, pero no las suficientes para hacerse perdonar las malas. No, señor. En fin, me preguntan mucho por usted en la Junta de Purificación. También la comisión de oficiales se interesa por su suerte. Nada me complacería tanto como llevar buenas noticias del resultado de su misión. Coronel. Los tengo cercados, lo juro. El capitán Casares y su partida no podrá escapar. Es imposible. Los atraparé. ¿Cuándo? Es cuestión de días, de muy pocos días, de horas tal vez. Santiago Apóstol le oiga, coronel, y le proteja. Se va. Podría descansar aquí. No, gracias de todos modos.
Debo continuar mi viaje hasta la raya de Portugal. Hay que reforzar la vigilancia en la frontera. Y la guarnición de Tui no es muy segura. Espero estar de vuelta en Brandeso dentro de un par de días. La señora condesa, mi esposa, no está demasiado bien. Malos tiempos, coronel. Malos tiempos. Pero el orden, el orden. El señor le confunda. ¿Al presidente de la Junta? Sí, hermano, a ese. Mal rollo le parta. Ese como te descuides. A fin de cuentas, un apostólico. ¿Y tú qué? No irás a denunciarme. Pero que... A santa compañía. La santa porra. Yo debo tener el lambón desgraciado. Anda, reza para que sane niña este perdón. ¿Pero qué ánima? A santa compañía, a esta antigua. A santa compañía son las almas en pena. Son las benditas ánimas del purgatorio. Es la procesión dos mortos que leva a los vivos. Hay coitados, no oís. Ve a santa compañía. Ahí ven hasta Dea, de rodillas. Mira las ánimas, rezar todos. Santísimo Cristo, la lanzada, protégenos, Señor. Santa Mariña, das aguas santas, líbranos de tu loma. Ay, Señor Santiago, sálvanos, Señor. Faltan el rubio, Vieito y los dos Sandoval. ¿Alguien los ha visto? Yo vi caer al rubio, me dieron en el cuello. Y ya habrán cazado también a Vieito. No podía ir muy lejos. Tenía la pierna rota. ¿Nadie ha visto a los Sandoval? Ahora tenemos que separarnos según convinimos. Cada uno sabe ya su grupo y su camino. Que cada cual se esconda donde crea más oportuno. De aquí a 3 días, nos encontraremos en el refugio de la lanzada. Después... ¡Buena suerte, hermanos! Ahora nosotros. ¡Vamos, la domina! María Purísima. Sin pecado concebida. Ánimas benditas. Mi señor o capitán Casares. Dicen do Carmen si yo dieron por muerto. No faltó mucho, mujer. Pasen. Pasen y séntense al fuego. Es mi padre. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi señor capitán, ya sabe que pregonaron su cabeza. No darán mucho. A muerte nos darán si asuntos en contra aquí. Y nos sembrarán las tierras de sal. No estaré mucho tiempo hasta que amaine la lluvia. Mal año nos aguarda. Les daré un caldiño. Gracias. Padre. Le deseo la mejor suerte, Bradomín. De verdad. Pobre Concha. Ojalá esté bien. Hace cerca de 2 años que no nos vemos. Y ahora me llama a su lado. ¿Y cómo lo hace? Perdóneme, Bradomín. No he querido ofenderle. Yo siempre había esperado la resurrección de nuestros amores.
una esperanza indecisa y nostálgica, una quimera. ¿Cuánto sufría Concha? Era muy piadosa y nuestros amores se le figuraban un pecado mortal. A veces me pregunto en qué cree usted, Bradomín. Si es que cree en algo. ¿O qué busca en la vida? ¿O también de qué huye? Tal vez cree en mí. Tal vez me busque en todas las cosas. Tal vez huya de mí. En cambio usted, capitán, ya sé en lo que cree. En la libertad. En eso que se llama dignidad humana. En la justicia. En una sociedad mejor. Un mundo mejor. Bellísimo. Lástima que solo sean palabras, palabras y palabras. Acuérdese de los ahorcados, Vladimir. ¿Usted cree que se juega uno la vida solo por palabras? Tendrá que irse ya, Bradomín, si no quiere que se le eche encima la noche. Le traeré su caballo. Gracias. La espiga se encoge, alumeando. Cada pelo se encoge. Non faga caso, señor. Aprove e inocente. A tempo se ida demonio. Sí, señor. O demo. Vamos levar la lanzada a ver si lle sacan o demo do corpo. Tome as ervas que lle ofrece, señor. Tómelas. E si va a Brandeso, como le oí decir, cuando se halle con mi señora la condesa, que la pobre está muy enferma, póngale sin que ella le vea estas ervas bajo la almohada. Con ella sanará. Perda cuidado. Señor, queira concederlle que cuando llegue a palacio tenga una gran alegría. Queira Dios que encontre sana a la señora condesa. Así la encuentre, como una rosiña en su roseira. Suerte, suerte y ameja. Mi palabra que todo saldrá a medida del deseo. En eso confío. Nos va la vida a todos. A todos. Que a Santísima Virgen de la Piedad guíe sus pasos. Que Virgen de Carmen acompañe. ¡No lo olvide! Dentro de dos días en el refugio de la lanzada. Sí, en el refugio. Señorita,
¿Cuánto tiempo la pobre suspirando por vuecencia? No quería escribirle. Pensaba que ya la tendría olvidada. Yo he sido quien la convenció de que no. ¿Verdad que no, señor Marqués? No, pero ¿dónde está? Pobriña. Lleva toda la tarde echada. Quiso esperarle vestida. Es como los niños. Ya el señor lo sabe. Con la impaciencia temblaba hasta batir los dientes. Tuvo que echarse. ¿Tan enferma está? Muy enferma, señor. No se la conoce. Es allí. ¡Javier! 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 Javier de mi vida. Temía que no vinieses. ¿Y ahora? Ahora soy feliz. ¿Qué quieres? Quería llamar a mi doncella para que viniera a vestirme. ¿Ahora? Sí. Deseo hacerte los honores de mi palacio. Voy a mandar que encienda un fuego en el comedor. Un buen fuego. Cenaré contigo. Quería esperarte a pie, pero no pude. Me mataba la impaciencia. Me puse enferma. ¿Por qué no llamas? ¿Qué locura se te ocurre? Ah, no, tal. ¿Dónde están tus vestidos? No sé dónde están. Vamos, dímelo. Si no sé. ¿Son estas? Sí, ese ropón blanco nada más. ¿No tendrás frío? No. ¿Qué caprichos tienes? Abre ahora esa caja larga. Escógeme unas medias de seda. ¿Estas? Sí, las que tú quieras. No quiero verte así, levántate. Eres siempre el mismo. Siempre. ¿Te acuerdas cuántos años hace que estuviste aquí con tu pobre madre, la tía Soledad? Sí. ¿Y tú te acuerdas? Hace 23 años. Tenía yo 8. Ya entonces me enamoré de ti. Lo que sufrí al verte jugar con mis hermanas mayores. Parece mentira que una niña pueda sufrir tanto con los celos. Más tarde de mujer me has hecho llorar mucho. Pero entonces tenía el consuelo de poder recriminarte. Sin embargo, que segura has estado siempre de mi cariño. No estaba segura de tu cariño. Era de tu compasión. No me dejes ya nunca, Javier. Nunca. Quiero morirme a tu lado. No dejaré que nadie te pueda arrebatar de mí. Vamos a vivir, Concha. Vamos a vivir fuera de toda esta tiniebla que nos rodea. Huiremos. Cruzaremos el mar. Sí, amor, sí. Ya siempre conmigo. Siempre, siempre. Vete, por Dios. ¿A dónde quieres que me vaya? Vete, me vas a matar. Estoy enferma. Concha. Vete. Concha. Morir en pecado mortal. ¡Qué horror! Ay.
Adiós, Concha. Adiós. ¿Quieres llamar a Candelaria para que me guíe por esos corredores? Seguro que Candelaria ya estará acostada. En ese caso. En ese caso, yo te guiaré. Tú no debes exponerte al frío. Sí, sí. ¿Te has acostado, mujer? Ay, yo esperaba aquí para enseñar su habitación al señor Marqués. Gracias, Candelaria. Águeda, mi madre, solía contarnos historias de santos. Y ella, una santa enlutada y triste, vino a separarnos. ¿Y por qué tú me suplicaste que me fuera y te olvidara? ¿Y por qué yo obedecí tu ruego? No sé. ¿Llorabas? Yo creía que volverías. Y mi madre tuvo siempre ese miedo. No volví porque esperaba que tú me llamases. El maldito orgullo. No fue el orgullo, Javier. Fue otra mujer. No, no, no. Ahora ya estás conmigo y vas a salvarme de este terror y de esta agonía de tantos años. Ahora te tengo aquí otra vez y te tendré siempre. Ahora solo pido una cosa, vivir. Sí, Concha, vamos a salvarnos. Tú y yo y toda esa pobre gente que huye de la horca. Mira, toma mis joyas. Irás a buscar a nuestro tío don Juan Manuel Montenegro. El hidalgo del Pazo de Lontañón. Aún me acuerdo de él. Era soberbio. Todavía lo es. Él sabrá encontrarnos un barco para huir. Las joyas pagarán. Sí. Quizás Dios perdone la vida que han quitado por la vida que dan. Tus cartas. Vamos a quemarlas. No quiero que me sobrevivan. No quiero ya tener ningún recuerdo. Tengo que estar nueva para tu amor. Un sorteo en casa,
Mas vale la que no llora. Al marido de mi hermano. Don Juan Manuel Montenegro, me espera. Son castillas los marineros. Bien, sobrino, bien. Mejores noticias y en tan poco tiempo no las puede haber. Efectivamente, existe una fragata de tres palos batiendo pabellón inglés de nombre Dalila y que zarpa de Vigo de aquí a dos días. ¿Eso quiere decir, tío? Eso quiere decir, sobrino, que como me llamo Montenegro, al amanecer del tercer día, la Dalila estará al largo de la playa de la Lanzada. Y si el dinero que tú ofreces y las buenas palabras que yo envío le son suficientes al hereje de su capitán, la Dalila se pondrá al pairo, arriará un bote y recogerá en la playa a quien tenga la suerte de estar por allí. ¿Y cuándo sabremos si el capitán acepta? Mañana. He mandado al marinero ese para que vaya ahora mismo cerca del capitán. Nada de arrugar el ceño, sobrino. Con la cuarta parte de las joyas de Concha basta y sobra. Herejes y mercaderes. Eso es lo que son. Aceptará. Mañana en la fiesta del Pazo encontraremos al marinero y sabrás la buena noticia. ¿Qué fiesta? No te lo he dicho. Mañana vendrás conmigo. Hay fiesta en San Rosendo del Antañón. La fiesta del Pazo de los marqueses de Bradomín. Nuestro linaje, sobrino, es el más ilustre de los linajes españoles. Espuelas de oro en campo de plata. El único blasón que lleva metal sobre metal. Javier, llévate a tu prima Concha contigo, a donde sea, a México, al infierno. Sí, tío. Y quiérela mucho. Se lo merece. Sí, tío. Pobre Concha. Hay maridos que duermen como las estatuas yacentes de granito. ¡Javier! 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 Estás temblando, pobre amor. ¿Qué tienes? Habrás soñado, criatura. Los sueños no son nunca más que sueños, Concha. Es un aviso del cielo, Javier. Voy a morir, lo sé. Y sé que Dios me castigará. ¿Tienes manos de dolorosa? Tengo manos de muerta. Amado Bradomín, mil y mil perdones por perturbar con mi llegada la sagrada paz de la noche. No puedes figurarte con qué alegría recibo este maravilloso regalo de tu presencia. Y ya que he sido tan cruel de arrancarte del sueño, déjame al menos consumar mi maldad invitándote a mi mesa. Realmente vengo desfallecido. ¿Y Concha? ¿Cómo la has encontrado? Mal. Sufre. Pobre. No la molestaré ahora. El mayordomo me ha dicho que descansa. Javier. ¿Puedo ofrecerte algo de comer? No, gracias. ¿De beber? Nada, gracias.
Como quieras. Con tu permiso, entonces. He tenido que venir reventando caballos desde Portugal. Necesitaba estar aquí hoy, en Lantañón, mañana. ¿La fiesta? Ah, lo sabes. Sí, tengo que ir con el tío Juan Manuel. ¡Magnífico! Así iremos los tres. ¿Qué te lleva Lantañón? ¿La Piedad o la Junta? La partida del capitán Casares. ¿Una partida? Sí. Fugitivos de la justicia. Restos del ejército del traidor Quiroga huidos a las montañas. Estaban cercados en el bosque de la Oxana. Y lograron, muy astutamente, debo reconocerlo, escapar. No sin bajas. ¿Hubo lucha entonces? Cacería, más bien. Una cacería en regla. Mi gente los persiguió con perros y todo. Ingenioso, ¿verdad? Por cierto que ha habido un caso realmente curioso. Dos hermanos, los Sandoval. Mis hombres les prendieron. Uno de ellos estaba ya muerto. El otro, loco. Sí, loco. El infeliz cargó durante toda la noche el cadáver de su hermano. Y eso le salvó a él la vida. El cuerpo del hermano fue el escudo para las balas de mis hombres. Pobre. ¿Tú crees? Sí, tal vez. El caso es que no rige. No hace más que repetir un solo nombre, la lanzada. Me imagino que debe referirse al refugio ese de los endemoniados. ¿No has estado nunca allí? No, nunca. ¿Vendrás conmigo entonces? Merece la pena. ¿Y mañana? ¿Mañana? Ah, sí, es una viejísima costumbre. La procesión de los prometidos de nuestro padre Jesús Nazareno. Todo aquel que durante el año haya estado en peligro de muerte y se haya salvado por intercesión del Nazareno, promete salir en procesión el día de San Rosendo. ¿Amortajado y con su ya inútil ataúd a cuestas? ¿O a hombros de sus parientes si él no puede? ¿No es así? Justo. Bueno, tal vez será mejor que me retire ya. Como gustes. Buenas noches y bienvenido. Gracias, Javier. Buenas noches. Dime, ¿qué piensas encontrar mañana en Lantañón? ¿Yo? No sé. Pienso que un hombre religioso, si estando en peligro de muerte ha hecho la promesa, la cumplirá. En la partida hay hombres profundamente religiosos y cientos de veces han estado en peligro de muerte. Luego... Hasta mañana. Al amanecer, en la playa de la Lanzada, se pondrán al pairo y mandarán un bote a tierra.
nombre de la Junta. ¡Prendedle! ¿Dónde está? Necesito la cabeza de Casares. Bradomín te la dará. Bradomín. Bradomín te ha traicionado. Traiciónale tú y te podrás salvar. Lo juro. Mira, Andrade. ¿Te acuerdas de Sandoval? Está loco. O tiene el demonio dentro. Repite y repite una sola cosa. La lanzada. La partida va a reunirse allí. ¿Estará Casares? ¿Irá Bradomín? ¿Cuál es vuestro plan? Contéstame, Andrade, y te podrás salvar. Podrás escapar de la muerte. No la tengo miedo. Creo en Dios. Lucho por algo justo. Luchas contra mi orden y mis derechos. Derechos de siglos establecidos por Dios. Dios ha establecido la injusticia. ¡Basta! Te ofrezco tu vida a cambio de la de todos ellos. Te doy mi palabra de honor. ¡Qué honor! Tu honor te lo quita, Bradomín. ¡Ahorcadle! Para llegar al amanecer. Tengo miedo, Javier. Tengo miedo. No podremos escapar. No podremos escapar. Tengo miedo. Es el momento, Concha. Ven. No. Ven. Tengo miedo. No, no. Ya está, Concha. Ya está. Es hermoso vivir. Aún no están todos.
corazones no suspiran para vos, paisores no jardín para gloria nos da. Amai vos, este meu corpo, para vos alma Good.
mancha. Aquí seguirán ustedes en carro hasta San Juan de Necoxtla, señores. Cosa que al gobierno deberán agradecer. Y no digan que se ensaña con sus enemigos. Permita su merced, mi teniente Gaviño. Aquí le traigo esta jicarita con pulque para que se refresque. Tráelo. Porque seguimos camino luego, luego. Sargento, pase lista de los presos. Es de formalidad. Macario Salas. Presente. Antonio López. Presente. Sebastián Mendoza. Presente. Agustín Ramos. Juan Guzmán. ¡Viva la libertad y muera el mal gobierno! ¿Qué esperas? ¡Cobarde! En San Juan de Necoxtla serán ustedes puestos a disposición de mi general Bermúdez. Ese sí se los truena, ya lo verán. Así la que mejor vayan encomendándose a Dios por el camino. ¡Cabo! Que los presos formen dos grupos. Que su merced, mi teniente. Y si mira a mi general Bermúdez, transmítale mis saludos. ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Adelante! ¿Qué más? Pues nada más, mi amo.
No es que lo corra, pero es mejor que se vaya. La gente del gobierno anda por donde quiera, nomás mirando de perjudicar al que se topa. Yo soy jugador. No me importa ningún bando de esta guerra. ¿Apostaría a los dos? Pero ellos no son del mismo pensar, mi amo. Así se tope con uno de los dos, cualquiera de los dos lo cuelga. Va. Me gustaría saber hasta dónde es verdad eso que dicen. Albur de guerrero, pronto y certero. No estaría mal una partida de naipes con esa gente del gobierno. Pero, señor, usted es español. Y además, eso de marqués. Los papeles dicen que por estas tierras anda un mandadero del Sacarrial rey de España, que verá el modo de traer de vuelta la dominación española. Y que ese señor es un noble y de los más principales. ¿Quién nos va a convencer en estos tiempos de que usted no es ese hombre? Señor, pide a los del gobierno a menos de 2 leguas de aquí. No tardan en llegar. Todos perderemos la cabeza, señor marqués. Por lo que más quiera, váyase. Mi hijo le serviría de guía hasta el Tajín. De ahí, toma usted solo para el rumbo que más le plazca. Trae los caballos. Ya va para una semana, señor marqués, que se alojó en esta su casa. Y pues, el señor dijo que me recompensaría. ¿Haces cuentas? Sí, mi amo. Hago cuentas de lo que me debe por cuidar a su merced. Mal negocio. Si me quedo, te pincha la gente del general Diego Bermúdez. Si me voy, pierdes tu dinero. No tiene dinero, mi amo. No, hermano. No tengo dinero. Esta feria de Tuxtla ha sido mala para mí. Gente mísera que no juega nada, o gente recelosa, que arriesga poco. Pero repare, mi amo, un caballero de... ¿Quién es un caballero? Hagamos una cosa. Jugamos la deuda. Esta. Ándele, mi amo. ¿Gané? Justo. Te debo el doble. Te pagaré. Palabra de caballero. Café, café. Quinticucán a Pachagua como lama tantlén, namacaminisen. Quinticucán, san isla, la chisco winti, incama casana, na. Chunalay. Pachali. ¿Qué decíais? Cosas de la tierra. Ellos no saben la Castilla. Nos saludamos. Son danzantes que van a la feria de San Juan en Ecoxtla. No es ni diosa ni princesa, es la entretenida de general Bermúdez. La llaman la niña Chole, ha de venir a tomar baños a las fuentes de Comanjilla, de paso para San Juan de Coxtla. ¿Es allí donde vive? Y donde vive también el general Bermúdez. Iré a San Juan. ¿A santo de qué es allá la feria? Al santo señor de la aventura. Pues habrá otra más, la del marqués de la aventura. Tom, en pago de mi deuda. Es de oro y lleva grabada en el interior mi lema. Despreciar a los demás y amarse a sí mismo. Gracias, señor.
nos gusta, señores. Ponga otro albur, si no, ¿a qué apostamos? Mucho pedir cartas y nada que juegan. Os conozco. No en balde llevo 6 años trotando de feria en feria, confirmando la verdad del refrán. Salimos de Guatemala y entramos en Guatepeor. Póngame esto en el rey, Bradomín. ¿No cuenta? Tiempo habrá de contar. Aquí no, buena gente. Hoy es día de limosna en mi casa. Vayan los resucitados. Habrá para todos. Niña, si el general se entera que has puesto otra vez los días de limosna, no sé lo que pasará. Aparte de que el general no está en San Juan, me importa muy poco el que sepa nada. La niña Chole. Señores, ahora me tienta otro juego. Esto es un abuso. No puede dejarnos así, picados y perdiendo. ¿Qué no nos da el desquite? Había de ser gachupín. El juego seguirá, amigos. Os lo promete no un gachupín, sino un español. El marqués de Rodomín. Entre los conspiradores. Conspiro sin conspirar. Se me acusa de ser amigo del capitán Casares. Por mí, enhorabuena, si es a causa de conservarme fiel a la amistad. Casares, un español tan digno como el general Javier Mina, que vino a nuestra tierra para luchar por las libertades que no encontró en la suya. A fe que no me gustaría terminar como don Javier, a quien admiro de todos modos, frente a un pelotón de fusilamiento. Para desgracia suya, señor marqués, en esta lucha no hay neutrales.
y también a ellos se les fusila. De ocurrir desgracia tan lamentable para el mundo, sería mi suerte. Un juego perdido. El último. Y nada más. Sin ventajas para nadie. Sin grandeza. Pasar a la historia no entra dentro de mis aficiones. Vine a América a recuperar mis tierras. El mayorazgo, que un rufián de nombre Cuellar me ha usurpado y por el que lucho desde hace 6 largos años. Causa muy justa, pero que muy poco defenderá dentro de estas 4 paredes. Señor Marqués, ahora que salgamos, venga con nosotros. ¿A dónde, señores? ¿Hay otro lado donde ir? ¿Dentro de este encierro? Se trata de fugarnos. No sería justo que se quedara aquí, expuesto a perder la vida. Únase a nosotros, Bradoví. No. Mi vida no vale tanto para que se tomen esa molestia por ella. Además, soy agradecido. Y el escapar con ustedes me obligaría a batirme por esas bellas palabras en las que no creo. ¡Antonio Durán! ¡Hacia su destino! ¿Sabe cuál es su destino? Dios bendiga a sus mercedes, la niña Chole y el patriota general Bermúdez. Lárgate de aquí. Aquí no se socorre a lambiscones. Ya me dices, lárgate. Tata Crisanto, ¿qué nos trae por acá? No limosna, mamita, sino justicia. El señor gobierno nos quemó el jacal y de tierra no nos dejó nada. Nos hacen la guerra porque somos probes y sin fuerzas para... Ligo limosna, Juan Chiqui, la casquina un chole. Namini kiltamakun ax nina tlahuacani tatastakiaua. Niwa limosna, katzinu tamaktais limakua. Otros tiempos, ni modo, semos probes, con nomás Dios y nuestra alma, solos, solitos, mamita soledad. Guárdate eso, no es ofensa, es que quiero ayudarte, tata Crisanto. Virgen mía de Guadalupe, Tonantzin ha de ser buena contigo. Gracias, mamita Chol. Señora, traigo el encargo de transmitirle un mensaje de mi general Diego Bermúdez. ¿Y cuál es, teniente? La señora deberá aplazar su viaje para reunirse con él y permanecer en esta casa hasta nueva orden. ¿Y a qué obedece ese cambio? Sería peligroso salir para la señora. La situación es muy grave y no se puede viajar sin riesgos. ¿Qué pretende el general? Me limito a transmitir las órdenes de mi general de que permanezca usted aquí. Ignoro lo demás. ¿Puedo retirarme? En cuanto guste. Si cree Bermúdez que voy a obedecerle, se equivoca. Me largo de aquí porque se me da la gana. Porque ya no puedo más. Y yo misma reclamarle lo que hace con la pobre gente. Ven, tienes que hacerme una comisión muy importante. La guardia entrante está comprada. Los centinelas son nuestros. La vuelta está a los caballos.
felicito, Márquez. Ha nacido usted con buena estrella. No le entiendo. Me mandan que lo ponga en libertad. Es una orden de mi coronel, comandante de la prisión. No voy a darles el gusto de aplicarme la ley fuga. Mire, Marqués, salga por la vuelta. Que navegó con suerte. Decirle mi ama, la niña Chole, que cuanto antes ponga usted tierra de por medio entre San Juan Necoxtla y su persona. Gracias le dará tu ama por el aviso, pero mucho más por mi libertad. Aunque tal vez había otros que la merecían más que yo. La niña puede muchas cosas. Por eso es de quien hablo. Ya nada se puede hacer. Aquí, señor. Vengo a darle las gracias por algo que usted y yo sabemos. Dígame. ¿Son locos todos los españoles? Los españoles, señora, nos dividimos en dos grandes bandos. En uno, el marqués de Bradomín. En el otro, todos los demás. Llega usted en mal momento de sostener plática. Salgo de viaje ahora mismo. ¡Celso! Señor, deténgase en los umbrales. El camino que siga este hermoso pie será el mismo que siga vuestro siervo. Será otro, porque voy a reunirme con el general Diego Bermúdez. Lo siento por él. Llevo el encargo de secuestrarla en cuanto nos hallemos en despoblado. Lo veo difícil. Tengo gente que me cuide. ¿Trae usted la suya? Señora, con la persona del marqués de Bradomín van los ejércitos del mundo entero. Ya no nos volvamos a ver, señor Márquez. Ni Diego renunciaría a ese milagro. Pues encomiéndese a Dios, que quien milagros busca, con el diablo topa. Paseando por las orillas del mar, me encontré una chaparrita que a su casa me llevó. Estando yo en su casa, en su cama me acostó. Mi marido, ¿a dónde me escondo yo? Thank you.
Tantas y buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué los trae por aquí, hermanos? Ver si es posible que se nos hospede esta noche. Tengan a bien seguirme. No, hermana. ¿La señora marquesa tampoco? Tampoco, hermana. Tampoco. La madre abadesa es española. Y le dará mucho gusto saber que han llegado personas tan principales. Hacen favor de seguirme. La madre abadesa estará aún leyendo en la terraza. ¿Qué significa este engaño? Téngase por muerto si llegas a ver algo el general Diego Bermúdez. Bien vale no una, sino mil muertes. La aventura de estar a solas con vos y acariciaros. Si quiero respete este lugar, Marqués. Tengo miedo. Podría reconocerme a alguien. No viene. Pasaremos al refectorio luego, luego. Aquí, señora marquesa, se cena muy temprano. Hermana, hice voto de ayuno por todo el día y prefiero retirarme de noche. Como guste, señora marquesa. Yo misma la acompañaré a su aposento. ¿Y señora marquesa no conoce la señal de agonía? ¿Alguien se halla en trance de muerte? La hermana Teresa. Una hermana ya muy anciana. Dios tenga piedad de ella. Andrades de Tela. Antiguo mayoralgo. Desapareció a la muerte de mi padre. Qué destino, las de las nobles casas. Y qué tiempos tan ingratos los nuestros. En todas partes gobiernan los enemigos de la religión y de las tradiciones. ¿Nunca oíste hablar de mi casa? De cuando niña, recuerdo a un caballero muy anciano que llevaba el título de marqués de Bradomín. Era un santo. Además de santo, era mi abuelo. Dios lo tenga en su gloria. Por cierto, fue muy amigo de la casa de Bendaña, con la cual estamos emparentados. ¿Ha conocido su merced a mi sobrina? La condesa de Brandeso. Concha es su nombre. Concha. Sí, vagamente. Casi no recuerdo. No sé. Tal vez la he soñado. Podemos ir al refectorio cuando su merced guste. Sin duda vuestra esposa, la señora marquesa, es mexicana. Sí, madre abadesa. Pero de origen español. Sí, madre abadesa. ¿El señor marqués prefiere que se disponga a otro aposento para su descanso? Haré compañía a la señora marquesa, que es muy medrosa. Así lo permiten los estatutos de la hospedería. Los estatutos no pueden ir en contra de la religión. Yo no soy como el fariseo, que se creía mejor que los demás, señor marqués. Thank you.
señora. El esposo no estará muerto, la esposa. No, oye. Tocan a muerto. Tengo miedo. ¿Acaso sea por mí? ¿Cómo? Estará el general Bermúdez a las puertas del convento. No, 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 el general no. El general no. Tales son mis pecados que como al César Carlos se me concede ver mi entierro en vida. Estoy triste porque debemos separarnos. Si él sospecha, nos mata. Nada tienes que temer a mi lado. Yo te defenderé. Debemos decirnos adiós. No digas eso. Nos esconderemos en el fin del mundo. No comprendes. Estaremos juntos toda la vida. Toda la vida. Sería tan corta la vida. ¿Por qué? Porque nos mataría. Lo sé. Nunca podremos escapar de él. No tengas miedo. Tengo miedo porque te quiero, Miriam. Y nadie me ha querido. Si supiera, mi familia trabajaba en la hacienda del general. Y desde muy chica él me llevó. Lujos me ha dado. Pero para lucirse él. ¿Y qué trato? ¿Y cómo se porta con la gente? Siente la sangre. Calla, mi amor. No debes recordar cosas tristes. ¿Me querrás ahora? Aún no sabes toda mi historia. Ya lo sé. No. Tú me contarás lo que falta cuando dejemos de querernos. Si llega ese día. Entonces me odiarás. Ni vivo ni muerto, pues, pienso que eso ha de ser más, ¿no?
¿Cuánto más? ¡Silencio! Eso hay que tratarlo despacio. Dígale una vez. Ancina, de pura palabra, la verdad no. Primero tiene que darnos alguna prenda. Esto vale mucho más de lo que ustedes pudieran pedir. Repártanselo y lárguense de una vez. ¡Dígale! ¡Vámonos! A todos hay que comprar debate. ¿De qué me conoce? No le conozco. ¿Y por qué me defendió tan bravamente? Una fantasía que te vino en aquel momento. Entonces, ¿no sabe quién soy yo? Uno de los jefes que pelea contra Bustamante. Y por lo visto, uno de los mejores. No, Marquesa. Uno más. Después de escapar de una cuerda de presos camino al fusilamiento, ahora voy a ponerme al frente de las tropas a mi mando. Y usted no haría un mal papel entre los nuestros, luchando por la libertad. No me gusta hacerme matar por palabras. Lo sabía. Un viejo amigo suyo me habló de eso. ¿Quién? El capitán Casares. Me retiro. Gracias, Marquesa, por haber comprado mi vida a costa de sus joyas. Y de poner en entredicho su honra con ese ingenioso ardid de hacerse pasar por la amante de Bermúdez. Y gracias a su fantasía, Bradomín, a la cual desde hoy debo la cabeza. Lo conduciré para que salga por la huerta, compadre. Yo no soy ningún héroe. No me desprecies demasiado, niña. Abandonaremos la escolta aquí y huiremos. Es el corazón cuando el amor lo guía. Enséñame. Entonces, tú me odiabas y me dejabas de tu mano.
y yo caía rodando. Rodando. Mi pobre amor. Te quiero aún más así. Sin la soberbia, ni el orgullo, ni el desprecio de otras cosas. Ahora sufres. Ahora te quiero. Y pienso que no tengo nada que ofrecerte. Porque nunca he creído en nada. ¡Alto ahí, Palomo! ¡Nos veníamos siguiendo! Regístralo. ¿Por cuenta de quién es este atraco? No estoy para dar explicaciones. ¡Vamos, cálenle! Allá se lo dirá mi general. Señor Marqués de Bradomín. ¡Muchachos! ¡Muchachos! A este hombre le debo la vida. Y a ella. Los dos me la salvaron. ¡Tómenlos como amigos! Señora, inmediatamente se le dará un alojamiento donde descanse. Yo mismo le acompañaré. Para usted, Marqués, tengo una sorpresa. Hay alguien que le espera. Allí en mi estado mayor. Al otro lado de la plaza. Ándele. Vaya. Yo acompañaré a la señora. ¿Más viejo? Sí, es posible que mis huesos lo sean. Pero esta tierra me ha dado un corazón nuevo. ¿Y nuevos galones? También. Me los he tenido que ganar. Y no precisamente con los naipes. Ya. Matando al prójimo. No, Bradomín. Amando al prójimo. Luchando por él y por mí mismo. Y por toda la gente que ha de venir. Bien. Es su oficio. Bradomín, ¿por qué quiere engañarse? Todo lo que usted representa ya está muerto. Es lo viejo. Lo que se resiste a desaparecer. Un cadáver al que hay que enterrar. Y luego... Luego. Luego viene lo importante. Edificar una vida nueva sobre esos cadáveres. ¿Qué clase de vida? Una mejor. Siempre una mejor. Más digna de ser vivida. Más justa. Libre. ¡Señor Casares! Los de vanguardia avisaron a la gente de Bermúdez. Asiste su tropa. A sus órdenes, mi general. Quede con Dios, Márquez. Le saludo a la niña Chole. Le he echado de menos. He hecho de menos muchas cosas. Debe ser la edad. Y la nostalgia, Bradomín. Añoro mi tierra. Mucho. Pero estoy convencido de que mi lucha aquí valdrá allí también. Es la misma. La bandera es distinta. La bandera importa menos que el corazón del que la lleva. ¿Y no piensa volver a España? Es lo que más deseo. Estar allí, viviendo todos juntos. Thank you.
Mi pequeño marqués. Si tú huyes, huiré contigo. Si tú peleas, estaré a tu lado. ¡Adelante, soldados! ¡Que no quede ninguno! ¡Arrásenlos! A pelear los que tengan valor. La gente del tirano los está ganando la partida. Adelante, la gente de corazón. ¡Éntrenle, muchachos! ¡Vamos! ¡Afuera los campesinos del pueblo! Siempre se puede empezar.